La paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre, reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Hoy veremos el cuidado del alma. Escuchen con atención. Existen tiempos en el mundo que se generan las epidemias y estas se expanden de manera vertiginosa y afectan a un gran número de personas. Y si no se mantiene la distancia y las normas de salubridad, hay riesgos de contagio. De la misma manera sucede con el cuidado del alma. Fíjense, existen épocas que el maligno aprovecha ciertos hechos para atacar de diversas formas y modos a un gran número de personas y ocupa diversos medios de comunicación para lanzar sus embestidas. Y lo hace a través de las vías informativas que, por falta de cordura, sensatez e investigación, se dedican a difundir precipitadamente noticias de las cuales no tienen un conocimiento exhaustivo. Y esto es muy delicado. Se lo explicaré. Cuando se dan los escándalos donde resaltan las difamaciones, atropellos, daños y calumnias, las personas sienten curiosidad de averiguar lo que pasa. Y por esta razón acuden a todos los medios informativos que están a su alcance. Aquí aprovecha el maligno para dominar las mentes de los informantes, torciendo, cambiando, aumentando y desfigurando las noticias de manera prematura y anticipada. Y esto trae repercusiones en las personas, porque el enemigo posesiona a los informadores para dar por hecho una noticia de la cual no les consta. Analicemos entonces esta sutil condición. ¿Qué es una posesión? Una posesión es un estado en el cual el cuerpo y la mente de una persona están controlados y dominados por una entidad espiritual. Y en esto es importante entender que existen dos tipos de posesiones: la posesión opresiva, la posesión comunicante. Y ambas tienen sus características puntuales. ¿Hay algún caso en las Escrituras? Por supuesto que sí. Se los mostraré. Lucas 8:26. Nos refiere este pasaje de la Escritura a un endemoniado gadareno que estaba desnudo y que moraba en los sepulcros. Y este era causa de terror en toda aquella región. Y aunque era encadenado, amarrado, rompía las cadenas y causaba mucho temor. Ahora fíjense, la posesión opresiva es aquella en que el espíritu se posesiona de un cuerpo, haciéndose un daño a sí mismo y causando miedo y terror a quienes lo observan. Este tipo de posesión se da poco y en menos escala en nuestra época. ¿Por qué? Porque una posesión opresiva no lleva la verdadera intención que posee la posesión comunicante. ¿Y cuál es esta intención? La posesión comunicante es aquella en que el espíritu se manifiesta en la persona, pero esto es para hacer un daño a otras personas. Esta sí es muy importante conocerla, pues lleva en sí mismo riesgo y peligro. Te lo explicaré. En la posesión opresiva, la gente huye y se aleja de la persona que está poseída. En la posesión comunicante, la gente se acerca para prestar atención. En la posesión opresiva no existe un daño significativo en las personas. En la posesión comunicante puede hacer un daño letal para el alma. ¿Y cómo es este daño? El daño es expresamente espiritual y ataca tu fe y tu creencia. Esta posesión sí es de alta peligrosidad. Te lo explicaré en detalle. El hecho de presenciar a un endemoniado opresivo causa mucho temor, cuidado y aversión. Pero no pasa de esto. En cambio, una posesión comunicante puede hacer un daño mortal, pero no a tu cuerpo físico, sino a tu alma espiritual. ¿Cómo es esto? Fíjense, alguien poseído por un mal espíritu no se presenta ante ti con aspecto terrorífico, repulsivo, grotesco. No. Al contrario, se presenta con un aspecto sutil, amoroso, comprensivo, que te da confianza, que le permites que se acerque. Y a la vista humana, el poseído aparenta ser una persona buena, conocedora de la doctrina,
y colaborador, solidario. Y es ahí cuando te hace un daño, que si no estás bien cimentado en tu fe, te siembra la duda. Y esta duda fractura tu fe y te lleva al fracaso. Esto se da mucho en los neófitos o recién bautizados, que a veces por falta de conocimiento y por su ímpetu de andar preguntando o investigando, se topan con personas poseídas que les siembran dudas. Y este golpe muchas veces es mortal. Conozco muchos casos de compañeros que en una plática han cambiado el rumbo de su vida espiritual y ahora son rivales de la enseñanza. Como pasó con Alejandro, Himeneo y Fileto, que estando en la verdad se apartaron para creer a la mentira. Segunda de Timoteo 2:16. Y su palabra, que era dulce como la miel, se convirtió en gangrena, que destruye el alma a quienes oyen y creen. ¿Quiénes son estos poseídos? Pueden estar fuera de la iglesia o dentro de ella. Y son expresamente aquellas personas que llevan un resentimiento y amargura en contra de la autoridad. Fíjense lo que Jesús detectó en una ocasión. Y te muestro este caso solo para que veas el gran alcance que tiene el enemigo y como una tipificación de la magnitud de su atrevimiento. Mateo 16:22. Cuando Pedro, conociendo lo que le esperaba al Señor Jesucristo, le dijo: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Se dan cuenta? Entonces concluyo: no se debe de subestimar al enemigo. Se recomienda a los hermanos, sobre todo a los nuevos convertidos, que si desean preguntar algo, hacerlo por la instancia apropiada. O sea, al ministro encargado de la iglesia. Él sabrá responder a todas tus dudas e inquietudes. Se recomienda también no andar visitando páginas de internet de los enemigos detractores de la doctrina. Evitar informarse a través de videos, audios, escritos de las redes que solo persiguen adelantar los hechos y causar un daño. No pedir explicación a los extraños ni enfrentar a los falsos religiosos si no se posee un conocimiento doctrinal. Evitar los debates, los enfrentamientos, los insultos, las agresiones. Cualquier consulta, hacerla con el encargado de turno autorizado. Y obtendrás las respuestas que necesitas oír. Cuida tu vida, hermano, hermana, cuida tu alma y jamás te apartes de la sana doctrina que solo predican los enviados de Jesucristo. Y sobre todo, hagamos oración sin cesar, que pronto, cuando Dios lo disponga, vendrá la claridad de un hermoso día. Espero que este contenido les sea de utilidad y que Dios les bendiga.